La gente corrió, entonces cuando ya reventó la guerra, agarraron y entonces nos dijeron que en ese tiempo nos llevaron a las montañas hasta escondernos. Y allí dijeron que no soplen candela porque los aviones andaban como seis whiskeras buscando a la gente. Nosotros nos fuimos a tronar abajo en Ollada, por ahí, en plena montaña. Mi mami, bueno, nos comentaba que mi abuelito, el papá de ella, mi abuelo Abel, vivía en el derrumbo. Entonces, y como también teníamos familia peruana, entonces un mayor, no recuerdo el nombre de un mayor peruano, había dicho, en el derrumbo no me topan a la familia grande. Y cuando la habían cogido a la final de ser filia presa, pero ella no era de familia de mi abuelo, era de los grandes de Cango. Entonces ella la llevaron presa a Lima, creo. Y ella, para que le habían preguntado, ¿qué es usted para don Abel Granda? Sobrina. Había dicho, pero no era, dice, yo no era nada, tuve que decirles que era sobrina. Entonces ahí me mandaron a dejar a Guayaquil. Estuvieron por allá, o sea, más de un mes en los campos. ¿Ya? Sí, allí. Hasta que el Inés ya supo que ya pasó silencio, regresamos. Ahí nos trajeron ya. El día del terremoto fue cuando a las 11 de la noche fue el temblor, el terremoto. ¿Ya? Duró. Cosa que las casas caían, los techos, donde eran dos asientos de fuerza. Yo me quedé encerradita. Era a las 11 de la noche porque mi hijito salió por ahí a andar y se le escogió por ahí el terremoto. Después que ella pasó, vino. Pero no, estaban encerrados con llave. Y allí, que la casa de un mamá. Le dijo, Marina, también se le cayó tu peso, y lo arrendaban ahí. El 9 de diciembre, a las 11 de la noche, yo estaba acostada y me dice una prima, oye, Ruth, temblor. Ah, ser en el Perú, les dije. Y cuando comenzó, fue terrible, movimiento muy terrible. Yo me levanté y era así el movimiento. Después vino las sacudidas. Esta casa de arriba de nosotros, hacía la venia al parque, los llevó y se regresaba. Yo siempre les digo que cuando tuve el primer enamorado, como no nos dejaban los papás tener el enamorado, solo éramos de lejitos. Y incluso voy a contar una anécdota grande. Mercedes Aguirre era mi compañera. Entonces, para vernos con los enamorados, ellos de la iglesia antigua, era muy alto el tumbado, digamos. Y ellos por ese tumbado se pasaban a lo que era un aula era de... Bueno, y entonces ellos se subían por ahí, nosotros nos subíamos porque éramos cantantes del coro. Pero lo hacíamos más por ese afán de encontrar con los enamorados. Ah, el primer beso que le di, yo le di pero con miedo, porque creí que empezándome me iba a quedar embarazada. No, es verdad, yo lo cuento con todo gusto porque... ignorancia, inocencia sería, porque antes no nos hablaban de sexo los papás. Y bueno, cuando ya me dio el beso, estábamos en una fiesta. Y estaba en la fiesta y a mí me gustó el beso que me dio y yo quería otro beso. Sí, en especial en carnaval. Una belleza. Una belleza porque de las que yo participé, era de reunirnos las familias. Dos o tres familias, por ejemplo, aquí estaba la finca de don Pancho Valareso. Mire, nos reuníamos para los carnavales.
la finca de mi papá. Llegando ya se estaba, lo sopeaban ahí con el agua. Entonces uno tenía que cambiarse, ir a cambiar. Ya veían que uno estaba sequito nuevamente, entonces tenía que llevar ropita pues, para cambiarse. Más tardecito ya era el baile. Mira, el baile, no había esto ya, ahí ya no había agua. Lo que había eran serpentinas. Que conservo unas serpentinas. Conservo yo todavía unas serpentinas. Mire, de tantos años, no se han deshecho ni cosa por el estilo. Vea. Ahora el polvo, de igual manera, se buscaba el mejor polvito para que, para uno ponerle. Había aquí la hacienda del Gentil, de la familia Valareso Campo Verde. Íbamos para allá, 1 o 2 de la mañana, y ya estaba matando al chancho, ¿ya? Y sacando las lonjas, decimos acá, del gordo. Y no faltaba el puro y punta. Allá no es que tomaban el cristal, que whisky, no, la punta. Para que no patee el chancho. Y todo era con armonía, con respeto. Solo había una calle aquí, no había más, dos callecitas, que ya le digo de dónde a dónde. La 10 de agosto, que nunca se la cambió, y la Guayaquil, eso era todo. Ya últimamente se comenzó a abrir los brazos para acá, de una calle, otra calle, pero calles olvidadas. Bueno, como ser, siempre se acostumbró a las casas de dos mixtas, digamos, de madera y de adobe. Y recuerdo que la casa de la familia Bustamante, donde eso vivió, esa casa le decían la casa de los tornillos, porque esa casa era de vigas enormes y eran empotradas, pero con ¿cómo se dice? Como pernos grandes. Esas las casas, sí, vamos a ver, la casita de nosotros, la de aquí que sí conocen, se han de recordar, era madera y adobe. En ese tiempo solo había pocas casas. Este tiempo por aquí era pura montaña. Y después la de nosotros, aquí como te tumbaban el que iba a hacer casita, tumbaban los árboles y allí limpiaban, quedaba de vuelta más árboles. Después se hace entero todo esto. ¿Ya? El camal era acá abajito. No, aquí en este lado. Era más allá donde está. Ahí vertía un agua. De la tierra se brotaba el agua. Allí nosotros traíamos agua. Ah, no, la iglesia antigua fue muy bonita. Por dentro era un altar muy bonito. Todo al óleo, pintura al óleo. Todita, y muy bonita, tallada todita. Era de 3 naves. De soñar despierta una iglesia modelo antiguo. El parque, a como nos daba árboles grandes. Las calles, aunque no había pavimento ni adoquín, era tierra, pero eran las calles bien barridas y también se les echaba agua para que no se alborote mucho el polvo. Nosotros como jóvenes recuerdo que sí nos daban permiso a los papás que nos reunamos, pero nuestro paseo era, nos encontrábamos en el parque, salíamos a caminar y avanzábamos hasta don el papá de Ismenia Vivar, Ulvito Vivar, él compraba y vendía café
Y ese corredor era lleno de gente, de negocios, y tenía una balanza grande. Y nuestro paseo era hacernos llegar hasta ahí para que nos pesen. Y ese era el paseo, y de ahí veníamos acá. Después, un tiempo, un señor, el apellido no me acuerdo, tenía un carrito, y él los domingos nos hacía pasear en el carro desde el parque hasta el estadio. Y el precio no me acuerdo, pero en centavos de sucre. A una camionetita que nos hacía los viajes del señor Martínez. Él fue el primer camioneterito que vino aquí, porque aquí sí teníamos un carrito que le decían la yegua mocha. En ese, para dar vuelta al pueblito, fíjese, teníamos que darle, creo eran 20 centavos. Teníamos que pagar a la señora para que nos, a mí no sirva, por decirle, que él era el chofer. Era el único carrito que vino acá. Eran con guitarra. ¿Con guitarra? Claro, Lucho Jaramillo. ¿Ya? ¿Quién más? Él era el que le gustaba dar serenatas. ¿Y don Juvenal no se incomodaba cuando les daban serenatas? No, comenzaba a toser nomás. No decía nada. Había unos foquillitos, que alumbraban y no alumbraban. Los interesados daban los serenos con vela. Conectaban, vea, donde don Julito Loaiza, que fue la primera rocola que vino acá, Diomedes Arango. Entonces, fíjese que venía desde el Parque Central, por decirle, me tocaba el sereno aquí en mi casa, con todo. Esos aparatos. Tus pasos por verte a ti, errante por el mundo como el desierto. No encontraba tus pasos por verte a ti. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Al amor de antaño, digamos. Un pueblo precioso, tranquilo, de gente muy humilde, muy cariñosa, que les gustaba o nos gustaba compartir. Antes se pelaba el chancho afuera y se vendía en las calles, se hacían los chicharrones, entre guineos enteros, yuca, mote, cada quien metía la mano en la paila, cogía un chicharrón o dos, comía y pasaba su camino. Se convidaba a las vecindades. Vivíamos prestándonos la taza de café. A veces decía, por ejemplo, mi mamá, no me di cuenta que se acabó el café para mañana, hay que pedirle a la señora Josefina un jarro de café, o sea, café molido, y mañana ya le voy a volver. Y así vivíamos entre toda este sector. Los luceros son diamantes que hacen mi alma suspirar. Los luceros son diamantes que hacen mi alma suspirar. Llevas un nombre tan bello y lo canto con pasión. Llevas un nombre tan bello y lo canto con pasión. Madrecita de mi vida, dueña de mi corazón. Madrecita de mi vida, dueña de mi corazón. Entonces siempre me mantuvieron por más de 19 años trabajando solo con niños pequeños. No pasaba yo de tercer grado y vuelta bajaba a primer grado en ese entonces, donde los niños que yo trabajé con ellos ya incluso son papás, muchos de ellos son papás. Experiencias hermosas, hermosas. En especial para la juventud, que tengan un bonito, ¿cómo le digo? Algo para ellos, para
en lo que es la música, en lo que es el arte, la guitarra, disponer ese tiempo para también para no descarriarnos por otros caminos, por otros rumbos. Así me crió mi abuela, así. Si lo que se pide, hija, se devuelve. Lo que se debe, se paga. Lo que está de la puerta para dentro de una casa tiene dueño. Eso no se llama hallar. Cuando te halles en la calle, sí. Así es de que aquí no vienes con cosas y no justificas de dónde las traes. Y me tienes que mostrar el lugar de donde la encontraste. Así era. Mis padres nos guiaron bien, nos educaron bien, con buenos principios. Nos gustaba ser muy respetuosas y así mismo que nos respeten. No nos vendían en funda. Había que llevar una talega de trapo o también había que llevar, nos daban en periódico, ya. Y mire que no nos hemos muerto, al menos yo estoy vieja y muy tranquila y mi esperanza es de morirme pronto. De raíces alamureñas, de nacimiento alamureña y envejecimiento alamureño. Al amor, al amor, al amor, al amor. Al amor, al amor, tierra bendita,